Sustancia verde. Miren, no quiero saberlo porque esas cosas que te terminan como convirtiendo en zombie o algo así. ¡No! Y les traigo un nuevo juego al canal. Antes que nada, chicos, quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo en el canal. A ver si llegamos a 15.000 likes para un nuevo video de este estilo. Si no están suscritos, los invito a todos a suscribirse ahora mismo al canal. ¿Qué están esperando? Así que vayan, suscríbanse, toquen la campanita para activar las notificaciones y ser los primeros en ver los videos, que siempre a los primeros les doy corazoncitos. Y ahora vamos a empezar porque vine al hospital, chicos, porque me sentí un poco mal. Como pueden ver, estoy en el hospital, pero hay un problema y es que estamos atrapados. Miren, este chico me habló y me dijo: el doctor se ha vuelto loco, tenemos que escapar de acá. Y no entiendo por qué se volvió loco el señor doctor. O sea, y estamos acá para que nos atienda, ¿por qué tenemos que escaparnos del hospital? Que dice, ¿dónde crees que vas? Miren esa cara, chicos, o sea, no me transmite para nada tranquilidad. Yo mejor me voy. No sé qué onda con ese doctor, creo que nos quiere matar. Y no voy a dejar que nos mate, aunque seguro que voy a morir por estas trampas, pero no voy a dejar que nos mate. Como que me llamo Evelyn. A ver, vamos a saltar por acá. Ahí está, perfecto. Y ahora, ¡ey! Tenemos que escaparnos. Ah, ahí entendió. Se había quedado quieto, como que no sabía qué era lo que estaba pasando. Y es como, vamos, correr, rápido, rápido. Ok, vamos a venir por acá. Y tenemos que pasar por la lava. Me encanta esto. Es un hospital porque hay lava. Porque hay lava. Podrían haber puesto como gérmenes o algo así en el suelo. No, ponen lava. Lava. O sea, a ver. Ok, vamos entonces a pasar este nivel y ahora nos vamos por acá. Y uy. Lo estoy pasando bastante bien. Lo pasé sin morir. No puedo creer. Y estamos ya en el nivel 5. Y más lava. O sea, más lava. De distintos colores, pero lava, en fin. O sea, y más lava. A ver. ¡No! ¡Me mató la lava! ¡No! Ok, morí. Ok, vamos a una segunda oportunidad. Esta vez tengo que pasarlo. No, no, no. ¿Otra vez en el mismo lugar? ¿En serio? ¿Qué problema tengo con ese banco? Ok, por tercera vez, dicen que la tercera es la vencida. Y si no es la tercera, va a ser la cuarta o la quinta o lo que sea. Ahora pasé ya la zona esa que me costaba pasar. Sí, ok, perfecto, pude escapar de esa parte. Menos mal, porque creo que acá directamente mi enemigo no es el doctor. En estos niveles mi enemigo es la lava, en un hospital. Es bastante extraño, pero bueno, no importa. A ver qué dice acá. Parece que solo hay una forma de salir. ¿Qué dice ahí? ¿A dónde crees que vas? Ok, voy a intentar abrir estas puertas, ¿no? ¿O acá? No, no. Porque hay una grieta en el piso. Creo que a este hospital le falta un poco de mantenimiento. ¿Tengo que llegar al otro lado? O sea, porque en realidad está el doctor, pero capaz que tengo que llegar ahí. ¡No llegué! Ah, no, no era ahí. Tenía que dejarme caer. Pero una caída así me puede matar. O sea, vengo acá a que me curen porque me siento mal y termino teniendo que casi que fracturarme las piernas saltando. Yo esto no lo entiendo. Voy a demandar este hospital cuando salga. Si es que salgo. Pero si salgo lo voy a demandar. A ver. ¿Qué hay que hacer acá? ¡No! ¡Miren! Acá hay alguien que murió. Pero en un hospital tienen que salvar gente, no matar. ¿Qué está pasando? O sea, a ver, vamos a venir por acá. Y vamos a seguir saltando lava. Me encanta porque es todo de distintos colores, pero sigue siendo lava. O sea, es como, es chistoso. ¡Otra persona muerta! ¡No! Ok. Vamos a venir por acá y hay que subir esas escaleras, ¿no? Allá hay más lava y nos tapa como el camino, así que sí. Hay que subir estas escaleras. Rápido antes de que venga el doctor. Que no nos atrape, que no nos atrape, que no nos atrape, que no nos atrape. Ok. Y ahora, después de que lleguemos al fin de las escaleras eternas, no sé qué tenemos que hacer. Por acá no me deja ir. Ok, entonces tenemos que venir por esta puerta. ¿Y qué dice? Cuidado con esos escalpelos gigantes. ¿Qué hacen los escalpelos gigantes en el medio del pasillo? O sea, ¿a quién se le pierde un escalpelo gigante? O también jeringas gigantes. ¿Qué dice? ¿Qué es esa sustancia verde? Miren, no quiero saberlo porque esas cosas que te terminan como convirtiendo en zombie o algo así. ¡No! ¡Exploté! ¿Por qué
exploté. Me morí. Ok, vamos de nuevo. Creo que esta vez lo voy a poder pasar, ¿eh? Creo que esta vez lo voy a poder pasar. Por ahora estoy viva. Sí, muy bien. Ok, pasé. ¡Qué genial! ¿Y esto qué es? Agua. Es agua en el suelo, pero el piso mojado te mata. Muy claro, claro que sí. O sea, sí te puede matar si te pegas un resbalón, pero no creo que por estar mojado el piso te mate solamente. ¿Y qué es esto? Es un estetoscopio. Ahora vamos por acá. Y acá, pasamos al nivel. Muy bien, estamos en el nivel 13 ya. Ok. Entonces, ¿qué dice acá? Pero esperen, en serio, el doctor en serio nos quiere matar. ¿Qué es esto? O sea, están estas sierras acá pasando y nos dice que tenemos que calcularlo bien el tiempo para no morir. Y es como un... me morí. Ok. El doctor nos quiere matar y ya me mató varias veces. A ver, vamos ahora. Vamos ahora. ¡Ah! Eso casi que me vuela la peluca. Ok. Y por acá. Muy bien, pasé. Ok, genial. Estos son los archivos de los pacientes. Por acá debe estar el mío. Ahí está. Y debe decir que no soy una paciente para nada normal. Aunque en realidad nunca supieron qué era lo que tenía, porque cuando llegué al hospital ya estaba todo así. Pero bueno, a ver, vamos por acá. Vamos por acá. Y por acá. Y nos vamos de acá. ¿Puedo salir de este hospital ya? Ok. Este creo que es bastante más fácil, porque es solo calcular. Ahí está. Muy bien. Ok. Ok, lo calculé bien. Ok, ahora ¿hay que seguir por acá o hay que ir a alguna de las puertas? No, hay que seguir por acá al parecer. Vamos, por acá. No, ¿por qué me morí? ¿Por qué me morí? Si estaba pasándolo súper bien. No me pareció haber tocado. A ver, ahí sí toqué. Pero no me había parecido. No, esa es mi compañera, murió al lado mío. Ok, vamos juntas, amiga. ¡Yeah! Me dijo, no quiero ser tu amiga, prefiero morir. Y murió. A ver, la voy a esperar. A ver si viene conmigo. Vení, amiga. Seamos amigas. Y va. Ahí está. Ah, está esperando que... me morí. Estaba esperando que yo muriera para poder pasar. Eso es traición. Eso es traición. Ok. Vamos. Esta tiene que ser la vez que la pasamos. Está complicada pasar esta cuadrícula igual. Pero ahí está. La chica se fue sin mí. O sea, no. Ahí está. Te estoy alcanzando. Quiero tener una amiga. Hola. A ver. Y acá, ¿qué hay que hacer? Ella debe estar diciendo nada más, qué molesta que es esta chica. Trepar no hay que trepar, hay que bajar, creo. Sí, porque ya trepar no hay que trepar. A ver si se da cuenta de que hay que venir por acá. No, sigue caminando por arriba ahí sin enterarse. Ok, y acá. Ahí está. Ok, ahora hay que ir a un laberinto. O al parecer es un laberinto. No era un laberinto, solo tenía una forma de salir. Ok, hay que esperar a que esto deje de pasar para salir. Para pasar, digo. ¡Ah! No te mata. Te tira hacia un costado. ¡Ah! Ok, qué chica inteligente. Muy bien. Ok, ahora hay que subir las escaleras. ¿Y esto dónde nos lleva? No sé cuántos niveles hay. ¡Ay! ¡Amiga! ¿Qué te pasa? Frenó. ¡Ya estamos afuera! Chicos, ya estamos afuera. O sea, solo nos queda escaparnos de acá. Pero ya del hospital estamos afuera. A ver, nunca más me vengo a atender a este hospital horrible. No, me morí. Ok, la chica se murió conmigo. Ah, qué linda amistad la nuestra. Morimos juntas. Ok, vamos por acá. Y por acá. Muy bien. ¿Y qué dice acá? Que tenemos que ser cuidadosos al pasar por esta cuerda. ¿Se imaginan caer acá y morir? Ok, estoy yendo muy concentrada. Es como Evelyn, no te desvíes. No me desvíe. ¡Yay! Llegué. ¿Ya está? ¿Ya escapé? No, mi amiga se murió. Sí, se murió. La vi caer ahí, pobrecita. No, amiga, teníamos que terminar juntas. Pero ella murió. ¡Oh! Acá está el final. A ver, ¿está ahí ella? Sí, ahí está pasándolo. ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Yo te aliento! ¡Tú puedes! ¡No te caigas, por favor!
Gracias. A una amiga que me haga en el juego, al menos que sobreviva hasta el final. Ahí está. ¡Yay! ¡Terminamos! ¡Uy! Chicos, a este chico se le salió el cuerpo del... Se le salió el torso del cuerpo. ¿Qué dice? ¡Lo logramos! Y tiene el cuerpo en otro lado. Me da un poco de miedo ese chico. Chicos, me da un poco de miedo, en serio. En serio. Pero bueno, chicos, logramos terminar y escaparnos de este horrible hospital. Yo sigo con mi dolor, pero es mejor tener un dolor que estar muerta, así que menos mal que me escapé. Así que ahora sí les digo que hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Recuerden que tengo otros canales que los tienen todos en la descripción, igual que mis redes sociales. Así que pasen y síganme y suscríbanse a mis otros canales. Y ahora sí les digo que será hasta la próxima.